Muy buena noche, mi gente. Pues ahora nos encontramos aquí cerca del centro de Lagos de Moreno, ya que precisamente el día de hoy, 31 de marzo, cumple 460 años de haberse fundado. Entonces hoy es la fiesta de la fundación de aquí de Lagos de Moreno. Por eso se escucha música, se siente que Lagos está de fiesta. Y pues vamos al centro a ver qué podemos ver, a ver qué tal está. Si ustedes me ven es que no hablo, pues es para que ustedes escuchen el sonido original, pues que la gente realiza. Bueno, esta finca ya la hemos tomado en otros videos y estamos precisamente, vean, a una cuadra de llegar al centro, a su jardín principal. Vamos a ver si hay gente ahí en el jardín. A ver. Por lo pronto vemos un gran escenario. A ver, creo que me voy por de este lado para ver qué tal está. Creo que por aquí a ver, por ahí no pude entrar. Vamos a ver por acá. Uy, creo que todos se vienen por acá también. Bien, a ver si por acá. Vamos a ver quién está cantando. Sí se ve mucha gente, ¿eh? No, está muy lleno. Thank you.
Bueno, señores, ustedes ya observaron, ya escucharon una cantante de primer nivel, una de las mejores voces que hay en México, la gran Guadalupe Pineda. Ojalá y que cuando suba este video, pues YouTube no me lo bloquee. Está cantando en vivo. Muchas veces cuando cantan en vivo, pues sí se permite subir videos. Bueno, el centro de Lagos, el jardín, vemos que está oscuro, no tiene luces. Aquí a la periferia, pues precisamente para que el escenario, pues maneje sus propias luces, ¿verdad? Vemos que sí hay mucha gente. Hoy es viernes, como ya les había dicho. Pues la gente está disfrutando. A ver, vamos a darle la vuelta y a ver qué tal se ve desde acá, de este otro lado, el escenario. Este video va a ser pequeñito, ¿eh? No lo voy a alargar.
la parroquia, que no me canso de admirarla. Vean qué hermosa se ve. Híjole, pues vemos que sí está lleno de gente. Vean, hasta acá hay gente. Vemos las escalinatas del templo que están llenas de gente. Bueno, ya estamos acá por otros lados. Le subieron el tono porque estaba muy bajita para ella. Pues bueno, mi gente, pues aquí me despido. Nada más les quería mostrar. Bueno, a ver, vamos a... Aquí en el Quinto Centenario hay puestos de comida. A ver, vamos a dar un recorridito. Bien, a ver. Esta es la plaza del Quinto Centenario. Miren las enchiladas. Saludos, saludos. Los hot cakes. Ahí no sé qué venda. Aquí las gorditas.
los camarones en varas, las pizzas, los cantaritos y más puestos de enchiladas. Y aquí venden deliciosos, bueno, no sé qué sean. Ahí también venden más enchiladas, salchipulpos. Cantaritos. Y aquí venden waffles, hot cakes, hamburguesas y hot dogs. Y más cantaritos. Vean. Palomitas. Y taquitos de bistec. De bistec de pescado y camarón. Bueno, pues esta es la gastronomía que un día de fiesta como hoy encuentras aquí en Lagos de Moreno. Ahí venden buñuelitos, más este camaroncitos en vara. Vean, gorditas y enchiladas. Chéquenle. Enchiladas tipo laguitos. Miren, panecitos. Bueno. Ahora sí ya. Bueno, pues ya vimos lo que venden aquí en la Plaza del Quinto Centenario. Ya vimos la gastronomía, los antojitos que la gente puede venir a degustar. Mira, también acá hay panes, unos ricos panecitos, papitas. Acá hay mucho, mucho que vengas a comer. Aquí venden los elotes, elotitos cocidos, esos camarones. Bueno, pues bueno, mi gente, ahora sí yo corto este video, precisamente el día de hoy que Lagos de Moreno festeja 460 años de haberse fundado. Pues aunque yo no soy de Lagos, yo ya llevo 20 años viviendo aquí y pues ya me siento como tal. Y gracias a Lagos por todo lo que me ha dado. Sí, es una tierra muy bonita, de gente muy amable. Pues bueno, los invito a que vengan a conocer este muy bonito pueblo mágico y patrimonio cultural de la humanidad. Hasta la próxima. No olviden suscribirse, comentar el video, compartirlo y sobre todo agradezco a las personas que ya se suscribieron a él. Poco a poquito vamos avanzando. Muy bien, pues hasta la vista. Chao, chao.